Euskal Sorriore ongi etorri txerrindulariak.com era zan dugu, bihar hasiko dira Nafarroako bi klasikoak eta lau egunez Euskal Herrian lau lasterketa izango ditugu emakumezko txerrindulari profesionalekin. Nafarroan bi, Eibarren bat eta Durangon bat. Eta klasiko hauek hasi baino lehen txerrindulari protagonistekin edo protagonistak izan behar direnekin egon nahi dugu. Gaur Lourdes Oyarbiderekin egon gara aurreko bideo batean eta gaur ere Sandra Alonsorekin egon gara Bizkaia Durangoko txerrindularia eta pasaren astean Valentziako itzulian etapa bat irabazi zuena. Ongi etorri Sandra, zer moduz berri ere gurekin eskerrik asko egoteagatik eta esan dugu pasaren astean irabazi zenuen zure lehenengo UCI garaipena etapa edo orokor batean Bizkaia Durangorentzat beste garaipen bat duzi batean urte asko da gero imaginatzen zen posik egongo zean ez da nekatuta egon zer moduz? Juntzai zu Valentzian? Si, sí, pues eso, al final la vuelta si digo la verdad mucho mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque al final he conseguido pues pelear en casi todas las etapas menos la primera que era un poco más exigente al final, ¿no? Pues no se me adaptaba a mis características, pero eso, poder estar en la pelea en las otras tres etapas ha sido increíble, ¿no? Y eso, la segunda etapa pues, ha sido especial. La verdad es que era una etapa bastante exigente, sumábamos hasta 2.000 metros de desnivel y pues mira, sabía que si conseguía pasar los puertos que había a mitad de carrera, pues podría intentar, ¿no? Podría pelear al final en el sprint y así fue y así conseguí ganar. Beraz, imaginatzet oso posibiz egongo zarela, ez? Sí, la verdad es que sí, súper contenta. Sabía que llegaba en buena forma esta carrera y especial ilusión al ser la carrera de casa también y pues de brindar esta victoria a Bizkaia que andábamos persiguiendo mucho tiempo. Zuk irabazitako etapa, bigarrena, esprintean bukatu zen. Konta eguzu, nolakoak dira profesionalekin esprintak? Imaginatzet, askoz azkarrago eta urduriagoak izango direla. No sé, a mí me gusta mucho, la verdad, meterme en un sprint de esos, es ir controlando, ¿no? Los trenes de los equipos, ver cómo van trabajando, conocer también a las que sabes que van a sprintar y pues más o menos eso, ir buscando las ruedas y rapidísimo y buscar la distancia exacta para sprintar y eso. Dagoeneko denboraldia martxan jarri dugu, hemen Euskal Herrian Espainiako kopak izan ditugu, Euskaldun txapelketa ere martxan jarri da, zu lasterketa batzuetan egon zera, dagoeneko Belgikan lasterketak eginda zenitun eta postu oso honekin, zer moduz guten ari da denboraldi hasiera hau, egia da batez ere, beha zeinen pixkat sufritu zenula eta ez zenula zure maila ondena eman, baina beno, esan dezakegu orokorrean hasiera hona egin dezula ez? Sí, eso es. Al final la Copa de España fue un día que me encontré bien también. Me pasó que me sacaron de punto en la subida de Liernia y nada, no conseguí recuperar en toda la carrera. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? En carrera, cosas que aprendemos también. El saber no llegar a explotar porque si no vas a estar perdido aquí. Y nada, de todo se aprende y lo que hice es que muy contenta de poder haber llegado en buen estado de forma a esta carrera. Beaz hainien limitera eraman zintuzten, Liarniko igoeran puntuz atera zinean eta lasterketa hor galdu zenuen. Profesionaletan eta ja boltari begira limitetik atera zaituzte edo hor limitera nio eraman zaituzte egundotan. Sí, la verdad es que sí. De hecho, lo más reciente, en la etapa de ayer subiendo Tudón, por ejemplo, iba en el grupo de cabeza y a falta de 500 metros me tuve que descolgar porque si no me pasaba como en Liernia, ¿no? Que explotaría y perdería la etapa ya por completo. Sabía que conocía perfectamente la bajada, el recorrido en general, y durante la bajada pude enganchar. Y yo creo que ese es el momento que más he sufrido, ¿no? Durante esta vuelta. Ostegunetik aurrera lasterketa gogorrak izango ditu Euskal Herrian, Nafarroako biak batez ere oso gogorrak dira, igandean Arraten bukatuko da, zer espero duzu datozen lasterketekin? Pues espero seguir en el nivel, ¿no? Que he estado durante esta vuelta. Yo creo que vamos todo el equipo con una motivación extra después de esta carrera y bueno, pues sabiendo que podemos hacerlo bien, que podemos estar entre ellos, que somos una más de ellas y vamos a buscar nuestro sitio y buscar dar espectáculo. Euskal Herriko lasterketak eta gero, Burgosko itzulia izango duzue, World Tour mailakoa,
Bertan, ja munduko on guztiekin lehiatuko zara, zer espero duzu itzuli horretatik? Sí, eso, este año el World Tour, esta carrera, es una vuelta que le tengo cariño, la verdad, desde cadete. Y nada, pues con muchas ganas, es un terreno súper bonito y con el nivel que habrá, pues va a ser una carrera especial, yo creo. Así es que con muchas ganas y lo mismo, pues hacer lo mejor posible, buscar algún día si se puede algún pequeño ahí que se nos vea bien y eso. Eta taldea nola dago? Zurekin batera, ba, Nadine Jill, Balentxan oso ondo ibili izan, honen egin ibili da bolta osoan zehar. Talde gaztea duzue, hori badakigu, baina, bueno, aurten badirudi UCI tropelean oso ondo ibiltzen ari zaretela, ez? Sí, lo que te digo, yo creo que vamos todas motivadas a las siguientes citas por eso, porque nos hemos visto un buen nivel comparado con el resto de equipos en esta semana valenciana, lo que dices, tanto yo como Nadine, también Lucía ha estado siempre delante ayudándome en lo que necesitaba, ayudándonos a todas en lo de siempre, ¿no? La jefa del equipo, a guiarnos un poco y las chicas jóvenes también han sabido buscar su sitio en el pelotón, han sabido pues leer carreras, estar presente en carrera también y eso es lo que nos da motivación para como bloque en general salir a comernos todo. Helburuen artean asko izango dituzu, etxeko garrerak noski, batez ere asteartean Durango klasikoa taldearen itxekoa baita, baina gero ere, berri bere giroko gonbidapena lortu duzuenez, seguru giroa izango dela urteko helburu nagusitakoa, gutxien izango delako korrituko duzuen lasterketa handiena, ez? Sí, bueno, después de este bloque de carreras que hemos dicho, me voy a ir a Sierra Nevada, una concentración en altura, y voy a estar allí 3 semanas, así es que eso ya pues para limar un poco, ¿no? Ahora sé que tengo una buena forma física, pero sé que se puede hacer un punto más y bueno, pues ahí intentaré eso, entrenar, cuidarme, descansar y ya está. Y limar lo que se pueda para ese siguiente bloque de carreras. Eta orain ja profesionaletan zeure burua erakutsi zula vigilatuago sentitzen zea bukaerako bi etapetan, bigarren etapan irabazitak ero, bueno, pixka zure gurpila jarretzeko joera zekaten batzuek, nola sentitu zera ja behin zeure burua eta zeure izena nazioartean zabaldu denean? Bueno, al final aún sigue habiendo muchas chicas por encima de mí, muchas, muchas, y yo creo que va a ser más que yo vigile a otras que otras me vigilen a mí. Así es que, bueno, intentaré eso, estar pendiente de buscar alguna etapa, buscar alguna fuga y ese será nuestro papel en el giro. Sandra, aurreko elkarrizketan eta gaurkoan ere komentatu dugu nola zu gorako bide polita egiten ari zara, gero zetorbiago duzulako profesional esparrua. Gazteak ere badaude gogor jotzen, zuk etapa irabazi duzu Valentzian, baina gazteek ere zailkapen nagusian postu honak oso honak lortu dituzte, batez ere bi nabarmendu behar, Sopela taldeko Ines Kantera eta Laura Alkutxako Idoia Eraso biak ala biak top 15 inguruan ibili dira, lehenengo urtekoak izan da. Orain, profesionaletan dagoen belaunaldia bukatzen denean zurea etorriko da, eta zu bezalako txirrindulariak eduki dute protagonismoa, baina hortik oso gutxira ere, orain, lehenengo urteko gazteak direnek protagonismoa edukiko dute oso indartsu datozelako, ez? Sí, lo que dices, estas dos corredoras en especial las he estado viendo bastante en el pelotón, incluso pues, al ser jóvenes, yo he pasado también por ahí y bueno, pues alguna también ha estado animando un poco en carrera, de joder, que lo está haciendo muy bien, que es un nivel muy alto el de la carrera y pasar de juvenil y estar allí es un paso muy importante, ¿no? Y lo que dices, yo creo que tenemos chavalas que tienen mucho futuro, y que si empiezan así y saben dar los pasos progresivos, pues van a llegar muy lejos, seguro. Itzein dugu giroa, Espainiako txapelketak, berdako karreak noski, orokorrean eta ja, denboraldia oso kompleto begira, zeintzuk dira zure helburuak, ze moduz bukatzea gustatuko litzaizuke. Eta helburuen artean seguro profesionaletarako saltoa egongo dela. Garaipena eta gero, hurbilago ikusten aldezu salto hori egitea urrango urtean? No sé, seguir consiguiendo resultados, ¿no? de este nivel, seguir
pudiendo ayudar al equipo, ¿no? En todo lo posible y dar la cara con las chicas, pues hasta que se nos conozca por todos lados. Al final, visto lo del año pasado, pues yo sabía que este año ya podía, ¿no? Podía optar a una victoria y ha sido más pronto de lo esperado, también lo digo, y lo que hice ya es como un paso firme para poder ponerme objetivos aún más altos, ¿no? Eskerrik asko, Sandra Alonso, zure denboragatik. Gogor jarraituko zaitugu egunotan Euskal Herrian. Gogoratzen dugu Nafarroako bi klasikoak eta Eibarren lehiatuko zarela eta ja gero hurrengo astean Burgosko itzulean. Zorderik onena zuretzat, Sandra, espero dugu irabaztea ez dakit, baina bueno, protagonista izatea, hori izaten dala normalen etxeko taldearen papera, esaldien bidez edo horrelako mugimenduen bidez protagonismoa lortzea, beraz, zorionak garaipenagatik, hori lehen nabizdi, eta espero dugu garaipenak iristen jarraitza ez bakarrik Euskaldunen Espainiako kopan, baitare uzi mailako lasterketetan benezia zu eta. Eskerrik asko, Sandra, eta horrengo arte. Muy bien, muchas gracias a vosotros.